Bueno, el Parlamento Europeo fue en su momento eh, el impulsor de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, de hecho, también de la Convención que aprobó esa Carta. Ya antes yo creo que era la institución que más eh, tiempo había dedicado a todas las cuestiones relativas a la defensa de los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea, mucho más desde que tenemos esa Carta. Y eso se ve en, en todos los trabajos del Parlamento y en todo tipo de legislación. Casi toda la legislación tiene siempre una vertiente de respeto o de protección de los derechos. Y ahí el Parlamento está siempre eh, muy presente. Quizás el último ejemplo evidente ha sido esta misma semana. El Parlamento Europeo ha aprobado eh, la Directiva de la Unión Europea eh, que va a permitir o que va a obligar, de hecho, a las, a las compañías aéreas a compartir con los gobiernos de los Estados miembros los datos de los pasajeros aéreos, y eso, lógicamente, para ayudar a la lucha contra, contra el terrorismo y contra la gran criminalidad organizada, pero eso tiene también una vertiente de protección eh, que tiene que estar muy presente. El Parlamento eh, trabajó mucho durante mucho tiempo hasta encontrar, diríamos, el equilibrio entre lo que, por una parte, son las necesidades lógicas ligadas a la seguridad y a la protección de los Estados y de sus ciudadanos, y, por otra parte, también el respeto a la intimidad, o el respeto, digamos, a la vida privada de las personas. Eso se completó, por ejemplo, también ayer mismo con la aprobación de una directiva y de un reglamento en materia de protección de datos. La legislación de la Unión Europea en este tema era una legislación que databa de 1995 cuando prácticamente Internet sí existía pero no en, en, digamos en la, en la dimensión que lo conocemos ahora y eso ha habido que adaptarlo adaptarlo para muchos temas pero entre otros también y quizá ese fue el fundamental eh, la protección de los derechos de las personas. Yo creo que en los últimos años, que han sido años de, y que son todavía años de crisis, de crisis económica, de crisis monetaria, de crisis de valores, de crisis incluso constitucionales en algunos eh, Estados miembros, crisis de los refugiados, eh, la ciudadanía eh, no responde de una manera homogénea. En cada Estado miembro y, en, y dentro de cada Estado también responde de manera diferente en función de su ideología, en función de su, sus valores o de sus prioridades. Yo lo que sí veo es una concienciación mayor eh, sobre el papel de la Unión Europea. Por una parte, eh, los ciudadanos están ahora, mm, quizás no mucho más informados, pero sí son uh, más, uh, mm, tienen una mayor conciencia de la importancia y de los poderes de la Unión Europea. Pero eso también nos está llevando un poco al extremo contrario y es que la ciudadanía, la gente cree que la Unión Europea tiene competencias para hacerlo prácticamente todo o que cuando se habla de Europa o se habla de Bruselas, se está hablando de unas instituciones que pueden legislar, que pueden tomar decisiones rápidamente, que las pueden aplicar. Lo hemos visto, por ejemplo, en estos últimos meses con la crisis de los refugiados. Y ahí nos encontramos ante la tesitura de una Unión Europea a la que se le piden resultados. Pero no se le están dando eh, ni los medios ni las competencias para obtenerlos, sino que esos medios y esas competencias en realidad eh, siguen teniéndolas o siguen reteniéndolas los gobiernos de los Estados miembros. Eso, lógicamente, crea eh, disfunciones, pero sobre todo lo que crea también es una sensación a veces de, eh, de negatividad respecto a la Unión Europea. La Unión Europea no está resolviendo esto, la Unión Europea no está resolviendo lo otro. Yo creo que ahí hemos de ser todos eh, mucho más eh, exactos a la hora. De saber de quién estamos hablando cuando hablamos de la Unión Europea, si estamos hablando de las instituciones europeas como la Comisión o como el Parlamento, o si estamos hablando de los gobiernos de los Estados miembros que toman decisiones en Bruselas, que toman decisiones como institución que son también de la Unión Europea, eh, pero muchas veces también eh, en una situación en la que las propuestas que se hacen en Bruselas no necesariamente después van a ser aplicadas por los Estados miembros. Estamos un poco en una situación en la que Unión Europea se halla a medio camino, a medio camino entre la situación que existía en Europa eh, cuando empezó la construcción europea y a medio camino del resultado final o del digamos del término de este viaje que tendría que ser una auténtica integración europea. Tenemos una Unión Europea en la que los estados miembros eh, han integrado algunas políticas, pero eh, no han integrado eh, otras. Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en realidad mmm, eh, estamos en una situación en la que no vamos a poder estar demasiado tiempo. Es decir, o bien decidimos seguir avanzando y completamos la integración europea, o bien vamos a ver como poco a poco los estadios a los que habíamos llegado se van a ir eh, desintegrando. Y eso lo vemos, por ejemplo, ahora con el tema de Schengen, lo vemos con el tema de la inmigración, lo vemos con el tema de la seguridad, de la lucha contra el terrorismo. Son temas en los que eh, o bien se le da a la Unión Europea las competencias necesarias para realmente afrontarlos, o bien lo que va a pasar es que se va a incrementar eh, esta tendencia de los ciudadanos a refugiarse, a refugiarse en su casa, en su Estado, en su legislación nacional. Y eso que muchas veces lleva a cierto populismo o a ciertas recetas fáciles por parte de los gobiernos o de algunos gobiernos, en realidad es una marcha atrás, pero es una marcha atrás que sobre todo nos aleja de la solución del problema. Imaginar en este momento sea Gran Bretaña, sea Alemania, sea España, sea el país que sea que va a poder hacer frente a retos como la inmigración, a retos como la acogida a refugiados que tienen todo el derecho a serlo y que están además reconocidos por el derecho internacional. La lucha contra el terrorismo yihadista, que es un terrorismo que no conoce en absoluto fronteras y si lo hemos visto estos últimos meses. Pensar que eso se va a solucionar desde la soberanía nacional, sin la cooperación a nivel europeo y sobre todo sin la integración, sin la creación de políticas europeas en esas materias, pues a lo mejor eso ayuda. A rascar votos, ayuda a aumentar el número de escaños, pero desde luego no es la solución. Pues curiosamente la Unión Europea está avanzando al mismo tiempo por la vía supranacional y por la vía intergubernamental. Es decir, si nosotros comparamos la Unión Europea del 2016 con la del 2007 o la del 2008, antes de que llegase la crisis económica y monetaria, y digo llegase porque viene de Estados Unidos, antes de instalarse aquí, eh, esa comparación nos demuestra que en muchos temas se ha avanzado mucho. Nosotros tenemos ahora, como ciudadanos europeos, una política económica y monetaria mucho más europea que antes de la crisis, tenemos una unión bancaria que está prácticamente eh, finalizada, tenemos una unión económica, una gobernanza económica que no existía, que no está completada, pero que también está muy avanzada. Es verdad que faltan pasos en política presupuestaria, eh, faltan pasos sobre todo en política fiscal, pero estamos ahí, los proyectos están sobre la mesa, es una cuestión de voluntad política, se puede ir más rápido o más lento en función de esa voluntad. Um... Sin embargo, hay otros temas que de alguna manera eh, se nos han presentado eh, después. La propia crisis económica también, pero otros que tienen que ver mucho más con las soberanías o con el núcleo duro de las soberanías de los países, de los Estados miembros, porque tienen que ver con la seguridad, porque tienen que ver con la inmigración, porque tienen que ver eh, con este tipo de, de políticas. Y ahí sí es verdad que al mismo tiempo tenemos en este momento más iniciativas intergubernamentales de las que teníamos antes. O bien, por ...falta de competencia de la Unión Europea como tal ⁇ porque no la dan los tratados, o bien porque, aunque los tratados la dan, los Estados miembros todavía la retienen o todavía no están del todo preparados para cederla. Y eso hace que veamos una sucesión de reuniones del Consejo Europeo, de cumbres europeas, en las que se trata el mismo tema una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, eh, muchas veces con una enorme dificultad para llegar a acuerdos. ¿Por qué? Pues por lo que sabemos desde siempre o desde hace muchos años, que eh, a través del derecho comunitario, a través del sistema de toma de decisiones comunitario es mucho más fácil llegar a decisiones que a través del sistema intergubernamental, que muchas veces es un sistema de unanimidades, y en estos temas al final el gran problema es que esas unanimidades cuesta mucho de llegar.